Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? Good evening. Can you hear? Hi, teacher. Hi, hello. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hello, welcome back from the weekend, right? So, los que tuvimos fin de semana legal, porque algunos agarraron long weekend, right? So, se fueron desde el miércoles. Unos agarraron quizás hasta Zumba, desde el miércoles. Algunos que les cuento por ahí que no vinieron el jueves. Se fueron de parranda. Solo risa le da. Ya sabe quién es. Bien, so let's see, 18, faltan algunos, ahí creo que alguien me estaba escribiendo, pero ya no alcancé a ver, Christy, okay, so I hope that you enjoyed your weekend, that you did something, you know, something special, something important, and rest, more than something else. I hope that you rest because this is the last week, okay? So this is the last week and for some of us, so it is vacations as well. Vacations are coming, right? Coming soon. Alejandro, Alfredo, I don't know if you have a question. You have raised your hand. Yes. Ahorita estoy teniendo problemas con la cámara. Se está actualizando el programa que ocupo para transmitirlo. Así que me voy a tardar en encenderla. Okay, Alejandro, no problem. Nice. So, as I told you, so next week it's vacations, right? So we have vacations. I don't know if you feel excited. In my case, I do. I do feel so excited about the next coming vacations because I will do have vacations, okay? Antes no me alegraba porque no tenía vacaciones, pero ahora sí voy a tener. So that's why I'm excited. So thank you for your cameras. Monica, let's see, Christy. Yeah, Christy is working, okay? Adam, Wilfredo, Ruth. I don't see your camera. Nice. So we are 20 still. Faltan que ingresen algunos aún. Vienen llegando, espero que se vengan conectando. Bien. Vamos a ver. Una pregunta, teacher. Go ahead, Miguel Angel. ¿Usted puede revisar la plataforma para ver que está actualizada la danza? Sí. O sea, yo voy a revisar lo que está hasta el momento. Pero aquí está real time. No creo yo que esté desfasado esto. Deje ver por acá. Yo voy a revisar, pero tengo que pasar el attendance first. Remember, the attendance is always first. So, estaba esperando que ingresara alguien más, pero ya no. 20. 20 de 26. Well, so let's start. Okay, let's see who is missing. Let's see where is the attendance right here. And what day is today, Miguel Angel? What day is today? Monday. Today is Monday. Perfect. Today it's Monday, right? And let's see, Francisco, what's today date, Francisco? April 4th, 2022. Okay, so yeah, today it's Monday, right? Monday, April the 4th, right? And the year, right, 2022 or 2024, it's okay as well. So, nice, yeah, it's the date.
Okay, so let's start with the attendance. Let me know if you are here, please. Let's see, Adam Wilfred. Adam Wilfred. Me pareció verlo, pero no sé. En here, miss. Ahorita conecto la cámara porque tengo problema ahorita. Okay. Pero en here. Okay, perfect. Alejandro. Present. Nice. Ana Margarita. Ana Margarita no la he visto. Andrea Geraldine, por ahí la vi. Present, teacher. Nice. Christy del Carmen, ahí está. David Ezequiel. David Ezequiel, no. Edwin Giovanni. No. Elisa Cristina. Present, teacher. Thank you, Elisa. Francisco. I'm here, teacher, present. Thank you, Katia. I'm here, teacher. Good evening. Nice. Good evening, Linda Veronica. Present, teacher. Thank you. Luis Alonso. Present, ahí está, teacher. Luis. Thank you. Mario Alberto. No creo. Miguel Angel, ahí está Miguel Angel. Good teacher. Nice, Mónica, good evening. Mónica Marisol. I'm here, teacher. Thank you, Mónica. Then we have Nadia Isolina. I'm here, teacher. Thank you, Nadia. Patricia Sarai, no la he visto, Patricia. No está, no la he visto. Reina Jamilet. Present, teacher. Thank you, Reina. Ahí está. Now it's the lady in red. Let's see Ruth Abigail. Por ahí la vi, Ruth. Present. Thank you. Sandra Mabel. Present, miss. Thank you, Sandra. Sidna Eunice. Present, miss. Thank you, Sidna. Ulises, el faltante. No, Ulises no, no fue el jueves que faltó, fue un día anterior, pero que faltó, me acuerdo. El jueves fue, teacher. ¿Verdad? Ya decía yo, había ido de pinta. No, okay. Para nada. Nice. Let's see, Vanessa Iliana. Vanessa, no la he visto. Y Yancy Sarai, no he visto a Yancy. It's me. Ah, it's you. Okay, ahí está. Bien. Nice. So we are going to see the attendance later, you know, like always, right? So, ¿quieren saber más o menos el porcentaje de asistencia que tienen? ¿O no quieren please, saber? Please. Sí, bye. Yes, please, teacher. Rápidamente, niñas, porque el tiempo vuela. O sea, aquí la asistencia está el porcentaje hasta el día jueves, ¿ok? So, lo que esté ahora no está acá, aquí está un día anterior. Y les cuento que prácticamente con la clase de ahora, muchos van a llegar al 80% porque están en 75 como meta, ¿ok? 75. Si voy a mencionar lo que usted tiene, la meta, lo más que puede tener hasta este momento es 75. Si usted se ha conectado todos los días los 60 minutos, ¿ok? Mañana creería yo que ya van a llegar al 80, ¿ok? Eso no quiere decir que porque ya llegó al 80 ya no se va a conectar. Tiene que conectarse los 4 días, pero es bueno que sepan los que les hace falta un poquito para que no dejen de conectarse. Adam Wilfredo tiene 73.33. Alejandro va perfecto en 75. Ana Margarita, 61.67. Andrea Geraldine, 68.75. Cristina, 74.69, casi perfecto. David Ezequiel, creo que no está. Igual que Edwin Giovanni, creo que no está. Elisa Cristina, 73.33. Francisco, 74.90, casi perfecto. Katia, 74.58, casi perfecto. Linda Verónica, 62.29.
Luis Alonso, perfecto, 75. Mario creo que no está. Miguel Angel, perfecto, ahí con 75. Mónica, 74, 90, casi perfecto. Nadia Isolina, 74, 69. Patricia Saraí, un poquito bajita ahí en 58, 23. Reina Yamilet, perfecto, en 75. Ruth Abigail, 72.08. Sandra Mabel, 67.71. No deje de conectarse. Sipna, 75. Perfecto. Ulisser, 75. Vanessa Iliana, creo que ella no viene, 35. Jancy Saraí, perfecto, 75. Bien, esto es de la conexión, correcto, el tiempo que usted ha acumulado, que usted sabe que el mínimo que tiene que tener es de 80. Y creería que con la clase de ahora, los que están en 75, mañana van a estar en 80. Quiere decir que ya aprobaron esa parte y ya solo les falta completar en un 80% la plataforma para poder aprobar y pasar al siguiente nivel. Bien, les voy a mencionar así rápidamente la plataforma, pero solo voy a mencionar a los que les haga falta, ¿ok? Si no lo mencionó a usted es porque usted va bien, ¿ok? Tiene que estar completo hasta la sección 4. Y vamos a empezar aquí con Alejandro. No sé si ya está bien ahí Alejandro, si ya mira, pero ¿qué le ha pasado? Por ahora, saturación con la universidad. Casi no me ha quedado tiempo con la plataforma. Vaya, sí, porque me le hace falta la sección 3. O sea, la sección 3 la tienen 73. Le faltan 7 pelitos, pero la 67... Perdón, la 4 la tiene en 67, la sección 4. Ya tendría que empezar ya a marcar la sección 5 a partir de ahora. Ana Margarita, no sé si ya ingresó. No. Davison 360. ¿No está? Iliana 03. Iliana 03, ¿no está? Ruth Abigail. Ruth Abigail. Aquí estoy. Ajá, Rodio, ¿y qué le ha pasado? Hoy estuve trabajando, no sé si ya se le actualizó. Hace poco estuve trabajando en la plataforma. Solo me aparece completa la sección 1 y en 34% la sección 2. Pero avance más en la 2. Quizás porque hace poquito fue. Probable, pero sí tendría que estar hasta la 4, ¿ok? Ahí aliste una superolada de café para amanecer ahora. Ok. De ahí los demás, excelente. Hay varios que ya tienen el 80, más del 80% final. Son raros los que les hace falta un poquitín. Bien, entonces ahí está. Libre de pecado, muchos. Bien, déjenme, saco por acá el manual. ¿Cómo voy a comer aquí? Ma, llévate. Yancy Saraí, su micrófono. Bien, vamos a ver, compartir pantalla. Vamos a terminar esta semana, tenemos que terminar las partes del manual que tenemos pendientes. Para que podamos ir prácticamente dándole cierre a esto. Así es que si sienten que vamos un poquito rápido, es por eso, porque tenemos que culminar la parte del manual. Okay.
So let me share the screen. Creo que sí logran mirar, right? Yes. Nice. So we start this part about occupations, professions. ¿Se acuerdan que mencionamos algunos? Estuvimos adivinando algunas palabras por ahí, right? So we practice this conversation that was between two friends talking about their friends and the activities that they did at the hotel. So let's move on, okay? We are going to continue with this conversation, but we will just read it just one time, okay? So lo vamos a leer rápidamente, uno, dos, tres, y we are going to continue, okay? Tenemos que avanzar a la otra sección, que sería la última. That's exciting, 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 okay? Exciting, esa es la pronunciación. A veces la leen esta palabra como exciting, pero no, that it, this will be exciting. ¿Qué significa exciting? Como emocionante, excitante. Emocionado, muy bien, emocionado. Esa es la palabra correcta. Cuando yo le digo, I'm excited about the coming vacations, yo le estoy diciendo, yo estoy emocionada porque vienen las vacaciones, ¿ok? So, exciting. Ok, so this is a conversation between Richard and Stephanie, says right there. And it says, hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. Do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm not fired. Now, you know, that's exciting. Yes, but it's a very stressful job. And sometimes it's a dangerous. Okay, so do we have new words right here? ¿Alguna palabra nueva que no conozca? Teaching. Teaching. Okay, I'm teaching math. El verbo es teach, ok, estamos entrando a los famosos present continuous, los verbos con ing, ok, so teach es el verbo, enseñar, en este caso en el presente continuo sería teaching, ok, yo estoy enseñando matemática en la High School Lincoln, ok, ese se llama Lincoln, se llama la escuela de bachillerato, decimos nosotros, right? Any other work? Teacher, terrific. Ah, perfect, terrific. So what is terrific? ¿Quién sabe? Terrible sería. Not really, not really. Look at the meaning. Vean ahí en su diccionario electrónico. Sería como terrorífico o algo así, ¿verdad? Not really. Busquen ahí en el diccionario que tienen ustedes. Fantástico. Ah, ya ven cómo no es lo que uno piensa. Los estudiantes son terribles, está pensando uno, pero no, esa palabra, aunque en español, terrífico es algo feo, algo espeluznante, right? So, in English, the word terrific significa algo fantástico, algo genial, ok? Es una palabra positiva. Los estudiantes son geniales. No es lo que usted estaba pensando, que los estudiantes eran malos. Al contrario, son buenos, ¿ok? Fantásticos, geniales, estupendos. Eso significa terrific, ¿ok? So, thank you, teacher. Nice. Any other work? Teacher. Go ahead. Firefired. That will be el bombero. En algunos libros ustedes lo van a ver como firefired
y en algunos otros lo va a ver como fireman. Es bombero. No se duerma, Francisco. No, estaba tosiendo, no estaba durmiéndome. Ah, vaya, vaya. Francisco, ¿qué significa stressful? Stressful, estresante. Por eso okay. Le dice que es un trabajo bastante estresante. Ok, perfect. Stressful, right? So, stressful. Nice. So, let's see. Jancy Sarai, please be Stephanie, and Luis Alonso, please be Richard, please. Okay. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I am firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it is a very stressful job and sometimes it's dangerous. Only that, teacher. Okay, perfect. Thank you. Nice. So let's see one more. Reina, please be Stephanie. And let's see. Alejandro, please be Richard. I'm sorry. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm firefighter now, you know? That's exciting. Yes, but it's very stressful job and sometimes it's dangerous. Okay. So I'm teaching, okay? I'm teaching. Great. It's great. Terrific. Exciting. Stressful, right? Stressful. Saraí Moreno ya ingresó a la reunión. Saraí Moreno, que no puede ingresar. Ella está reportando en el grupo de WhatsApp un problema. Uh-huh, está sí, ahorita veo, dio pero, su nombre. Sí, eso veo ahí. Ahorita estoy viendo aquí el grupo, pero ese problema es de internet. Ese problema es de internet. No, no le da conexión. Ok, so let's move on, ok. So it says listen, but this is something that we have to listen, okay? But placement of adjectives, okay? What is an adjective? ¿Quién sabe qué es un adjective? Like in Spanish, right? So un adjetivo. Adjetivo. Ajá, un adjetivo. But in English, what is the meaning of that? Pronombre, teacher. Can be. So, para los que fueron a primer grado, segundo grado, recuerdo yo que la maestra decía, el adjetivo es la palabra que acompaña al nombre. Es la palabra que describe la cosa, el objeto, el animal, el lugar, la persona. Ok. So, esa palabra es un adjetivo, es decir que le da relevancia al nombre. Usted dice el niño feo. Feo es el adjetivo del niño. La casa grande. Grande es el adjetivo de la casa. El perro bravo. Bravo es el adjetivo del perro. ¿Qué? La joven bonita. Bonita es el adjetivo de la joven. Ok. So, ese es un adjetivo, right? So, in this case, we have the placement of adjectives, okay? Tenemos el placement, es el lugar,
¿Ok? Hay una fórmula que más adelante a este nivel no la van a mirar, pero más adelante es muy probable que ustedes vean una tabla. O no es una tabla en sí, pero es como un orden. Porque como en español hay adjetivos de diferente tipo. Igual en inglés hay de modo, de cantidad, de tiempo. Entonces, llevan un orden, ¿ok? Vean acá en el ejemplo, we have be plus adjective. Be, ya sabemos que es el verbo to be. Va el verbo to be y después va el adjetivo. A firefighter's job is dangerous. A doctor's job is stressful. ¿Ok? And also we have adjective plus noun. That means that we have the adjective plus the noun, el nombre objeto, right? So a firefighter has a dangerous job. Okay, dangerous sería el adjetivo y el job sería el noun. A doctor has a stressful job. Okay, so esas son las dos formas que nos presenta en este momento el libro. No son los únicos adjetivos que podemos tener. Vamos a tener más. Okay. So, look at the examples right here. Esto lo vamos a hacer de manera oral, ¿ok? Vean el ejemplo, number one, it says, a musician job is interesting. Este sería un adjetivo, un verb be plus adjective, right? Y hay que transformarlo a adjective plus noun. A musician has an interesting job. El significado viene siendo el mismo. Un músico tiene un trabajo interesante. Un músico hace un interesante trabajo. Ok, so the same story but in different way. Let's see, number two, vamos a ver. If I say I'm a athlete, ¿qué es un athlete? Number two. Atleta. Ok, an athlete job is interesting. ¿Cómo quedaría con el adjetivo plus el noun? An athlete has an exciting job. Perfect. An athlete, diga esa palabra, athlete, okay. An athlete has an exciting job, okay, an exciting job. Let's see, number three says, a lawyer's job is stressful. ¿Cómo quedaría eso? Cambiando adjetivo plus noun. A lawyer has a stressful job. Perfect. A lawyer has an stressful, okay, an stressful job. Okay, nice. And number four, a security worm has a boring job. ¿Cómo quedaría esa oración? A security job is a boring. Okay, so esta está al revés, si se fijan, está el yes, adjetivo plus el noun. Esta tendríamos que hacerla con el be plus adjective, ok. A security worm is a boring job, ok. It's a boring job. Ok, nice. Number five, a photographer has a difficult job. ¿Cómo quedaría esta? Uh-huh. Ulises. Hello. ¿Cómo quedaría? Sería a difficult has photographer job. Se tendríamos que seguir este orden, lo que el sujeto, verbo to be y el adjective. So sería a photographer's job. Le damos vuelta acá. It's difficult. Ah, difficult.
Okay. And the last one, a police officer has a dangerous job. ¿Cómo quedaría esto? Police officer's job is a dangerous. It's dangerous, right? A police officer's job, it's dangerous. Okay, nice. Okay, so let's move on because this is not something that we will be able to do it because of the time, okay? So the reading, okay? So we will read this really quick. Voy a ver si lo hago un poco más grande. Quiero ver, let's see who, Andrea. Help us reading this article. You are going the article job, it's job profiles. What is job profiles? ¿Qué es esto de profiles? Perfiles. Perfiles de trabajo, right? So perfiles de trabajo. Look at the photos. Which job looks the best? Why? Vea las imágenes y cuál de todos estos trabajos parece el mejor y por qué. Okay, so we have an actress, we have a video game tester, we have a teacher, and we have a dog walker. That is a four different jobs, okay? Vamos a ver cuál es más interesante, cuál es el mejor, okay? Let's see, what about, let's see, ya va a leer, Andrea, permítame. Sandra Mabel, which is the best job for you for these four, de estos cuatro. Actress, video game, dog walker, and teacher. Which one do you think that is the more interesting? For me, is the teacher. Okay, nice. What about you, Sibna Eunice? For me, dog walker. Dog walker. Okay, aquí en El Salvador hagamos eso. Nice. Let's see. Go ahead, Andrea. Lisa Parker, read this part. No sé si logra mirar. Sí, sí, mira. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her shoulder is difficult and she's tired a lot, but she's following her dreams. Okay, nice. Do we have new words right here? Sí, her shoulder, I don't know. Schedule. Digan la palabra a todos. Schedule. Mire, se escribe schedule, pero no se pronuncia así. Schedule. Schedule. Dígala unas 10 veces. Si no se le traba la lengua, ya la hizo. Pero si se le traba la lengua, tiene que seguirla pronunciando. Schedule. Es un sonido de una SCH, ¿ok? Una palabra que no es común, o sea, que se unan esos sonidos. Schedule. ¿Qué es schedule? Horario. Muy bien. So, any other work? Bien. So what do you say during its day? During. Okay, let me read it. This is Lisa Parker. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the date, she auditions for plays and television shops. Her schedule is difficult and she's tired a lot, but she's following her dreams. Okay, so ella, imagínense, tiene dos trabajos,
trabaja de mesera en la noche y trabaja de actriz en el día. Hace ahí diferentes audiciones para la televisión, para algunas películas. Su horario es bien difícil y ella está normalmente cansada, right? Pero ella está siguiendo sus sueños. Nice. Let's see the next one. This one is the dog walker. So the dog walker will be for, let's see, Monica, please, Marisol. Becky Peck, ¿verdad? Yes. Yeah, Becky Peck. Okay. Becky Peck walked in the park every day for money, hours, rain, or shine. Becky is a professional dog walker. She walks dog for other people. Sometimes, ¿sí, así se dice? Sometimes. She takes 20 dogs to the park at one time. Okay, my goodness, Becky Peck. It says walks, right? Siempre esas veces tienen que sonar. Walks in the park every day for many hours, rain or shine. Becky is a professional dog walker. She walks dog for other people sometimes. She takes 20 dogs to the park at one time. New words right here. ¿Alguna palabra que usted diga? Eso no sé. Teacher. Yep. Walker. Walker. Ella es una caminadora de perros. Okay. Ella es una caminadora de perros profesional, o sea que ella no sale solo a pasear al chucho, ella ha estudiado para hacer eso, o sea, es para algo profesional, cosa que en El Salvador no existe, pero en otros países hay personas que se encargan del el cuidado de las mascotas, right? Yes, Alejandro. ¿Qué es rain or shine? Ah, eso les iba a preguntar yo. What is the meaning of rain or shine? Rain llueva or shine. O esté llueva o esté soleado, algo así. Raining or shining. En nuestras palabras salvadoreñas, llueva, truene, relampaguee, así decimos, ¿verdad? No importa si llueva, truene, relampaguee, yo ahí voy a estar, dice usted. Eso quiere decir que sí o sí va a estar en X lugar. En este caso dice, Becky Peck camina en el parque todos los días por muchas horas. Llueva o truene, o sea, en nuestras palabras, pero ahí sería si haya lluvia o sol. ¿Ok? Quiere decir que no importa lo que pase, ella siempre está paseando a los perros. Ella es una caminadora de perros profesional. Ella camina con los perros de otras personas. Algunas veces lleva 20 perros en un solo día al parque al mismo tiempo, at one time. Eso de at one time quiere decir al mismo tiempo, es decir, que lleva la manada, right, de animales al mismo tiempo. So, nice. Let's move on. Let's continue with this one. This is a video game tester. ¿Qué es un video game tester? Probador de videojuegos. Nice. Qué trabajo más difícil, right? Pasar jugando todo el día para probar los juegos. Nice. Yeah, es difícil, teacher, es difícil, que tiene que ver si hay algún bug o algo por el estilo. Para poder dar un fix correcto. Por eso digo que no ha de ser fácil. Por eso dice que el compañero John Blue, en su trabajo es bien chingón, ya que trabaja para una gran empresa, bien sensualmente. Les conviene defenderlo por eso. No, claro, claro, los que somos técnicos de computadora y futuros programadores ya sabemos cómo es el trabajo. Ya pensé que me iba a decir los que somos gamers.
Nah, ese es un término con mucho respeto medio estúpido hoy en día. Los gamers, qué vida para ser eterna. Vaya, lea entonces usted, Francisco. Ah, yes, a lot of teenage, creo que se pronuncia teenager. One John, blue job, he playing video games for 8 hours a day, and he had playing for his John is a video game tester for a big video gamer company. It is hit every morning, never young, almost a white wing. Okay, so don't forget the punctuation. So sorry. Tienen que leer con entonación, ahí hay preguntas, ahí hay signos de admiración, ahí hay punto, coma. Tienen que usar la puntuación, igual como en español. Cuando usted está leyendo en español y ve una coma, es un espacio de una pausa, un suspiro, right? Un medio. Pausar un punto es una pausa aún más larga. Casi no veo larga. Los puntos, teacher. Casi no veo los puntos. Ni las comas. So sorry. Vaya, este se llama John Blues. It says, lot of, lot of, lot of. ¿Qué es eso de lot of? Muchos. 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 Lot of teenagers. Teenagers. ¿Qué es teenagers? Jóvenes, teacher. Adolescentes, jóvenes, ok. Lot of teenagers want a John Blue's job. Muchos adolescentes quisieran el trabajo de John Blue. He plays a video games for 8 hours a day. Él juega video games, ok, juega videojuegos por 8 horas al día. And he gets paid for it, y le pagan por eso. He gets paid. Le pagan por eso, o sea, le pagan por estar jugando. John is a video game tester. John es un probador de juegos de videos. For a big video game company. Trabaja para una compañía grande de videojuegos. Is it ever boring? Es una pregunta. Is it ever boring? ¿Es algunas veces aburrido? Le preguntan y él dice, never. John almost always win. Ok, no, negativo. No es aburrido porque él casi siempre gana. Okay, so the next one is a teacher. Okay, this is Carlos Ruiz, el pobre, pobre sor. Vamos a ver qué dice el pobre, pobre sor. Sandra Mabel, go ahead. Sandra. Miss Donzie. Okay, no problem, no problem. Le va a ayudar. Miguel Miguel Angel. Sí, Sandra era Carlos. But don't worry, okay. Sandra, creo que anda ahí algo. La más fácil le tocó. Miguel Angel. El arte present, pongo aquí. Present teacher. Carlos Ruiz. It's a blues man. He plays lead some great homework, help wife after school activities. And of course, he takes his salary is not clear, but take okay. His student life is class, so he's happy. Sorry, okay. Nice. Carlos Ruiz is a busy man, okay? Busy man. ¿Qué quiere decir busy? Como hombre ocupado. Ocupado, okay? Todos los maestros así pasamos, muy ocupados. He plans lessons, creates homework, okay? Él organiza o planifica sus notas, tareas, clases. Ayuda con actividades después de la escuela.
homewards with after school activities. And of course, y por supuesto, he teaches, él enseña. His salary isn't great. Su salario no es bueno, como todo maestro, pero es, it's okay, that's okay, pero está bien. His students like his class and so he's happy. Okay, a los estudiantes les gusta su clase y él es feliz. Okay, so that would be the conversation. I'm sorry, this article. So let's move on. Okay, this is the last section that we have, and it's a broccoli. Broccoli is good for you. Vamos a hablar un poco de comida. Espero que hayan comido, hayan visto algo de comer. Que les va a dar hambre. Broccoli, it's good for you. Okay, so el broccoli es bueno para usted. Deje ver, vean aquí la food pyramid. Okay, so vean ahí lo que usted come o lo que usted debería de comer, porque si no come eso, pues va a estar ahí fuera de línea. ¿Alguien sabe cómo se dice dieta en inglés? Yo estoy a dieta. ¿Cómo se dice yo estoy a dieta? No comí, no comider, no comer. Ajá, estoy a dieta. No. Solo mi Lali, no tocar. Ajá, no fulfill. No comer a luz. Ajá, ¿cómo se dice estoy a dieta? Nadie sabe. Diet, teacher. Okay. Diet. 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 That would be la dieta. Si usted me dice, estoy a dieta, I'm de yo, to be, I'm on my diet. I'm on my diet. Estoy a dieta. I'm on my diet. Okay. So, le voy a dar un segundo aquí nada más para que vean esta imagen. No sé si logran ver. Solo denme un segundito aquí. Quiero alcanzar mi vaso de agua que lo dejé en la otra mesa. Esperen un segundito. Okay. Okay, I don't know if you can see the picture. I will do it bigger. So broccoli, it's good for you. Para los que les gusta. I'm on my diet, that's for real. Okay, for real. So, dicen que la pirámide se tiene que leer de abajo para arriba. ¿Va? No sé, los nutricionistas aquí que me digan. O de arriba para abajo. No. Yo solo sé que es rico comer. No, las pirámides siempre se leen de abajo para arriba. So, this is the food pyramid. Pyramid, okay? For good health. ¿Qué es health? For good salud, health. Teacher. Salud, para la buena salud. For good health. Para la buena salud. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Okay? Para la buena salud, come muchos granos, vegetales y frutas. Algunos dairy. ¿Qué es esto de dairy? ¿Diario? No. ¿Diariamente? No. Lácteos. No, lácteos. Muy bien, anoten esas palabras nuevas.
lácteos, los derivados de la vaca, el queso, la crema, la leche. Se llaman dairy, ¿ok? Coma algunos lácteos, carne y otras proteínas. Coma muy poco, very little, muy poquitito, grasa, aceite y azúcar, ¿ok? So, vamos a ver, grains, ¿qué es esto de grains? Granos. Granos, ok, mire, de esto que está aquí abajo, dice de que hay que comer más. Bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta, ok. So, de esto hay que comer más, según la pirámide. Then we have fruit and vegetables, right? Verduras y vegetales. It says, well, what we have right here, bananas, orange, strawberries, apples, mangoes, okay, mangoes. We have broccoli, we have tomatoes, carrots, lettuce. ¿Qué es esto de lettuce? Lettuce. Lechuga. La lettuce, la lechuga, right? And potatoes. So, de esto hay que comer bastante, pero ya va disminuyendo. Si se fijan, la pirámide va más angosta. Then we have the meat and other proteins and the dairy, okay, the dairy. So, we have eggs, we have beef, nuts, beans, a chicken, and fish. So, this is about meat and proteins. Then about dairy, we have milk, cheese, and yogurt. Yogurt. And the last one, lo que hay que comer menos, 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 oil. ¿Qué es el oil? Aceite. 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 Butter. Mantequilla. Margarina. Mantequilla. Margarina. Mantequilla. Cream. Crema. 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 Candy. Dulces. Dulces. And yes. Potato chips. Papas fritas. Yes. Potato chips serían como las frituras, right? Como los snacks. Vean ahí el micrófono, alguien lo tiene activo. Ana Margarita. Tiene abierto el micrófono, Ana Margarita. Ok, so aquí está, ¿verdad? Los potato chips. Esto sería la grasa, aceite y azúcar. Porque hay que comer un poquito. Veo, teacher, el café como antioxidante en esa pirámide. ¿El qué? El coffee. Coffee. Sí, café, café. ¿Cómo me dijo? Es que no le escuché, sorry. En la pirámide no veo el café como un antioxidante. Ah, en esta pirámide no está. No sé, no sé, la verdad, de nutrición, si el café es bueno o malo y dónde tendría que estar ubicado. En creo teoría que no. No es tan bueno ni tan malo por lo que son los nervios de la persona, así que se podría decir que está como categorizado como el de poco tomar. Pero es el que más tomamos, igual que la gaseosa o los refrescos. Uh-huh. Lo que le digan a uno, no coma, no tome, ahí es lo que no come. Right? So, no sé dónde está como nutricionista, no le podría decir a dónde sería la ubicación. Pero sí es un antioxidante, pero no lo recomiendan tomar, pero pues sí, todos tomamos. Bien, so, Dios mío, time is almost done. Y no sé quién me está escribiendo ahí. Bien, so, tomorrow we are going to continue. Please practice this work, these words. Practiquen, mañana les voy a dictar estas palabras para ver si las pueden escribir. Y vamos a continuar dándole respuesta a esto, what kind of food do you eat and everything. So, si usted come más o menos ahí,
healthy or unhealthy, saludable o no saludable, right? Healthy, unhealthy. So, terminamos prácticamente entre martes y miércoles esto para que el día jueves pues sea una clausura de nuestro módulo. So, please, as a homework, si puede, practique la escritura de estas palabras, ¿ok? Yo le voy a dictar un par mañana para que ustedes puedan practicar la escritura de las mismas. Bien, questions, pregunta, duda, comentario. ¿Hasta cuándo tenemos para completar el capítulo 5? Lo que estamos ahora. Jueves. En teoría, les diría yo, inglés corporativo va a decir miércoles. Miércoles a la medianoche tiene que estar completa la sección 5 y el examen final quiz. El último día, quiero ver si sí, el último día jueves, que tenemos último día, ese día voy a proyectar yo el examen final, pero eso no quiere decir que usted no lo va a resolver porque va a esperar que lo resolvamos el jueves. Yo ya terminé todo eso, ya estoy libre de pecado. Ya veo, ya puede descansar en paz. Bien. Gracias, teacher. Gracias. Pero sí, hagan ustedes el examen final, yo lo voy a proyectar el día jueves para que entre todos lo veamos y lo hagamos, no para darle yo la respuesta, sino que para que ustedes me ayuden a sacar las respuestas. Bien, tengo 2 minutos, necesito validar la asistencia antes de que se me vayan para el sueño profundo. Y dejen verificar por acá, voy a hacer como siempre, voy a mencionar a los que no tienen asistencia. Ana Margarita, por ahí la vi. Presente. Thank you. David Ezequiel. Edwin Giovanni. Mario Alberto. Patricia Saraí. Vanessa Iliana. No. Bien, ahí está ya validada la asistencia de los que no tienen asistencia, pero no es el caso de ustedes. Bien, vamos a la recta final. Ya muchos están por llegar al 80 mínimo para seguir en el módulo y varios ya están completos en la plataforma. Si alguien tiene alguna duda de las 2, 3 personas que van bastante atrasadas, por favor, háganmelo saber. Me pueden escribir un mensajito privado y yo les puedo ayudar. Pero sí, necesito que a más tardar miércoles a la medianoche usted esté libre, ¿ok? Que ya no tenga nada que hacer dentro de la plataforma, porque de lo contrario, pues usted estaría quedándose y no quiero que nadie se quede el día jueves, ¿verdad? Terminando la plataforma. Bien, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Ok, so we are going to stop, it's 9 o'clock. I have to move on to the other class. Me tengo que ir, lastimosamente. So we have class tomorrow, right? So see you tomorrow. Thank you for coming. Thank you for everything. Bye-bye. Thank you, teacher. Good night. Good night. Good night, teacher. Bye-bye. Bye-bye.